Hola Sebastián, bienvenidos, bienvenidas. Otro domingo acústico de casa. Hoy con un Beatles a la carta. Ya me estuvieron haciendo llegar algunos pedidos y veremos que surge acá. Hola Rubén, Walter, querido, bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan este domingo? Hola Claudio, hello. Carlos, Mirta, buenas. ¿Te gustó, Carlos, lo de Últimas Paz? Quedó lindo, ¿no? Hola Ezequiel, Ale, Ulises. De Brasil, Brigada, hola. Good evening, Martin. How are you? Estuvo lindo, ¿no? Últimas Paz. Hoy, bueno, se transmitió la primera parte. Mañana va la segunda. Y el martes ya lo último, la tercera parte. Un trabajito intenso. Y si no, que lo cuente Walter, que está por ahí, que estuvo editando los videos hasta altísimas horas. Hola Federico, bienvenido. Lautaro, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola José, Manolo, ¿cómo están? Hi Gregor, you finally made it. Thank you. Qué bueno. Hola Roberto, feliz vida, lo mismo digo, gracias. Hola Marcelo. Bueno, aquí estamos. Como les contaba, hoy es un Beatles a la carta, como habrán visto. Me hicieron llegar algunos pedidos y bueno, y vemos qué va surgiendo por acá también. Dentro de mis posibilidades, ¿no? Ya saben que algunas canciones tengo que adaptar los tonos, las tonalidades para poder cantar, que estén en un registro que me vaya quedando bien. Así que bueno, vemos qué podemos ir haciendo. Hola Alex, gran experiencia, Walter, sí, ¿no? Estuvo bueno, extraño un poquito, ¿eh? Extraño un poquito estar a las corridas grabando. Igual ahora en breve se nos viene otra cosita, ¿eh? Y ya se nos viene un especial de Lennon. Y no digo más, ya se van a ir enterando. Hola Héctor, ¿cómo va? Julio, querido. Héctor, hay dos Héctor, Peloso y Cristófanetti, bienvenidos. I will podrá ser Eduardo y tendría que ver el registro. No la canté. Bueno, vemos. Hola Lucas de Tucumán, qué bueno, un abrazo. Hola Benjamín. Bueno, mientras se siguen acomodando, vamos a arrancar con los pedidos. Bueno. Muchísimas canciones que yo particularmente no he cantado nunca, así que bueno, me divierte el desafío. Hola Andrés, ¿cómo andás? Y el primer pedido es uno que me hizo llegar Marcelo Frascarelli, hoy medio ahí, sobre la hora. Así que bueno, así empezaba el disco Please Please Me, el disco debut de los Beatles, así empieza el acústico de él. ¡Wow! Thank you.
Este rock and roll inspirado, ¿no? En la línea de guitarra de esta canción, Talking About You, ¿no? De Chuck Berry, que los Beatles hacían en Hamburgo. Bueno, de ahí McCartney sacó la idea del riff de guitarra para hacerlo en el bajo, ¿no? El riff de bajo, que también lo hace la guitarra en un momento. She was just 43, Larisa, hi. Hola, fan Daniel desde Uruguay. Bienvenido, vecino rioplatense. You're right, Gregor, no worries. I'll be a good girl. Ok. Estuve en la Semana Beatle y era en el acústico. Sí, bueno, igual lo de la Semana Beatle fue grabado de antemano. Lo del acústico ahora, sí, por supuesto. En vivo y en directo para todos y todos ustedes. Hola Daniel, ¿cómo va? Ángela, Gabriel González, bienvenido. Néstor Gutiérrez, ¿cómo andan? Bueno. Leo de Brasil. Ricada, bienvenido. Bueno, seguimos. Igual, bueno, vayan tirando, si se les ocurre alguna canción, any requests, seguimos. Bueno, vamos con, recién pasó la primera canción de Please Please Me, y ahora vamos a ir a la segunda canción de el disco A Hard Day's Night, que vino acompañado de la película, ¿no? Y una escena con esta canción. Y ahí ya aparecían las chicas, y estaba Patty Boyd y Harrison, que le hacía ojitos. Esta canción que la pidió José Bianchi. I never
No sé si hay alguien con armónica que ande por ahí, que se sume. Gracias, Néstor. Oh, Esteban, allá en La Plata. Manolo pidiendo McCartney. Hola, José. Gracias, Juan José. Muchísimas gracias. Hi, Lee. Thank you so much. Glad to know you're there, thank you. Bueno, se nos sigue sumando gente de todos lados. Estas son las facilidades de estos tiempos que corren, ¿no? Bueno. Seguimos con esta canción que pediste vos, Esteban Jauregui, que estás por ahí. Vamos a ir al disco Rubber Soul. Con esta canción de Paul. Hay mucho Paul hoy, ¿eh? Hay bastante. Bueno, hay un poquito de todo, pero Paul siempre se cuela. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Daniel Silva. Ay, ¿qué hace? Estudio, Santiago. ¿Todo bien? Gracias, Alejandro. Bueno, acá Gustavo también pide algunos temitas complejos. Golden Lambert, Carrera de Weyber, ¿no? Desde Entre Ríos, Juan, muchísimas gracias. Patricia de Pinamar, abrazo. Bueno, vamos al disco Rubber Soul, esta que la pidió Esteban Jauregui, y dice así. I knew what I was missing.
Discazo Rubber Soul, ¿eh? Qué discazo, qué bueno, haciendo coro, vamos, bien. Hola Turco, buenas tardes, buenas noches, tardes. Este tema lo cantó Pone la Plata y yo estaba ahí, sí, claro, la hizo, la hizo, la hizo. Fue como una sorpresa, ¿no? Porque aparte fue como una versión, la empezó medio raro hasta que nos dimos cuenta que era You Won't See Me. Sí. Hola Jorge Paz, saludos. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo se viene escuchando? Hola Silvia, Alejandro Balcarce, saludos, qué lindo Balcarce. Estuvimos allá el año pasado tocando con Nube 9. Bueno, Real Love, qué lindo tema. La verdad es que no sé si me acuerdo los acordes. Bien, bueno, seguimos, seguimos con más pedidos. Vamos a ir al disco Help. Hola Gabriel, gracias por estar. Gabriel Nessi, beso enorme. Ezequiel Santos, ahí que estás aplaudiendo. Esta la pediste vos. ¿Más? Ah, Fabio, hola Fabio. Es We Say Today, qué temazo. Esa, Julio, se me va a complicar, ya te digo, con el registro, porque es bastante baja, bastante baja. Bueno, buenísimo, acá ya me dicen que se escucha bien, genial. Bueno, vamos a esta canción de George, que la pidió, hola Buki, Cristian, bueno, la canción que la pidió Ezequiel Santos, de Help, la hice. Bueno, el último acústico, ¿no? Just what you mean to me, I need.
I Need You by George Harrison. Qué temazo, ¿no? Saludos, Cristian, desde Mar del Plata. Hola, man, gracias por estar. Sí, eso es cierto. Ah, lo de You Won't See Me. Sí, ¿te acordás que empezó McCartney como haciendo una intro medio rara? Al comienzo no se reconocía muy bien el tema. Bien. Mother Nature Song. ¿Qué temazo, Julio? Podría ser, ¿eh? Tendría que ver la tonalidad, pero creo que me puede llegar a dar. Bueno, para que ya voy a buscar la letra, así me queda por ahí dando vueltas. Esto es así, ¿eh? Esto es en el momento todo. Bueno, sí, la podremos probar ahora un poquito más adelante. Bien, bueno, ok. Gregor. This is for you. Para mi amigo Gregor de Louisville, en Kentucky, había pedido esta canción. Que originalmente es de las Shirelles y los Beatles la grabaron en el primer disco. De las Shirelles. ¿Qué dicen? Almendra, haciendo unas tortas fritas, qué bueno, buenísimo. Thank you, Martin, Martin Dodd. You're very welcome, my friend Gregor. ¿Qué dice?
Ah, bueno, acá están hablando, sí, de lo de Liverpool, bueno. Ok. Bien. Bueno. ¿Cómo venimos? Desde Dinamarca, Alex. Pero argentino vive, no, con ese nombre no. Thank you. Danke, no sé si es en alemán, se habla ahí. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con más pedidos. Esta canción, hermosísima, a tres voces, me la pidió Héctor Peloso. Creo que estabas por ahí, Héctor. Bueno, dificilísima hacer, haciendo tres voces y tan ensambladas. Bueno, obviamente por mi registro tengo que ir a la voz de McCartney, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. George. Qué temazo digo, ¿eh? I'm only sleeping, turbio. Bueno. Chains. Difícil esa también, pues las tres voces son medio principales. Bueno, Juan Cruz, querido, abrazo allá, Esquel. Debe estar fresquito, Esquel, debe estar lindo igual. Maxi pide rain. ¿Querés que llueva, Maxi? ¿Vos decís? The rain comes through the window again.
empecé un pedacito. Bueno, vamos a volver, seguimos con los pedidos que me habían hecho anteriormente por Facebook, bueno, algunos por Instagram también me llegaron. Y Abraham me había pedido The Night Before. Volvemos a Help. Versión hizo Charlie que estalla, dice Maxi. ¿De cuál? Un poquito de Handle With Care. Corta, qué temazo, una belleza. Bueno, gracias por las palmas, las palmetas aplaudidoras, como decía Lalo Mir en la Rock and Pop hace ya muchísimo tiempo. Bien, bueno, seguimos. Vamos a volver a Rubber Soul. Esta canción que pidió
Sebastián Matatagui, que andabas, creo, por ahí. Me parece que fuiste el primero en saludar hoy. Más McCartney, más Rubber Soul. Hola Nelly, ¿cómo estás? Qué temazo, ¿no? Esa sí que no la puedo cantar, ¿eh? Por lo menos en esa tonalidad, imposible. What's my favorite Elvis Presley song? Many, I have many. Don't know if I can see them actually. Fever, maybe. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Ahí está. Es así. ok, bueno. Seguimos. Vamos a ir a Revolver. La canción que la pidió Fernando Vilela. No sé si está por ahí. Me gusta. Me preguntan cosas. A ver, Julio Martínez de Calico Skies me pregunta. Mi solo favorito de guitarra en una canción Beatles. Curiosamente, uno de los solos que más disfruto no está tocado por un Beatle, y es el solo When My Guitar Gently Weeps, que está hecho por Eric Clapton, ¿no? Ese es uno de mis solos favoritos. Y si no, otra canción que me gusta muchísimo tocar en vivo es Year Blues, ¿no? Porque ahí se puede, bueno, tocar un poquito, distorsionar la guitarra, eso está bueno, me gusta. Bueno, esta canción, como les decía, de Revolver, me habían pedido también, alguien me había dicho algo de Revolver, ahora no recuerdo el nombre, creo que en Instagram,
Así que bueno, vamos a cumplir por ese lado. She makes up, she takes her time, but there's some fear she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. I love that you have lost it. You want her, you need her, and yet you don't. Qué belleza. Ah, solo el Let It Be, sí, totalmente, gracias. Sí, es un solo que me gusta muchísimo. Me parece de los solos más perfectos de la historia, ¿no? El solo de Let It Be y el solo de Something son dos obras de arte en sí mismas. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Te gustó Nelly en la Beatle Week? Lo que hicimos de George. Bueno. Ah, y Let It Be, bueno, también lo hicimos. ¿Cuántas grandes canciones dedicadas a Jane Asher? Sí, bueno, que lo hacía sufrir, bueno. Ponele, no sabemos ahí la interna, pero bueno. Tenían musas inspiradoras los Beatles. Miren, Patty Boyle se llevó Something. Patty Boyle se llevó Something de Clapton y se llevó Leila de Eric Clapton. Something de Harrison, perdón, y Leila de Eric Clapton. Una de las canciones que se llevó Patty. ¿Qué dice Julio? Buenísimo, Lucre, una de las mejores del pueblo. Gracias, gracias, Bárbara. Para el especial de enero no te olvides Working Class Hero, pero no es un especial que voy a hacer yo, Héctor, ¿eh? Es un especial que vamos a hacer con Nube 9 para octubre y ya les iremos anunciando porque, bueno, van a poder participar online. Pero falta todavía para hacer el anuncio. Bien, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, me habían pedido algunas cosas del álbum blanco. Sobre la primera parte de George. Ah, gracias, Beatriz. Bueno, mañana va la segunda parte. Bueno, como les decía, vamos a ir con un par del álbum blanco. Jorge Duarte me había pedido Dear Prudence. Algo va.
country come out to play. Dear Prudence, greet the brand new day. Sun is up, sky is blue, it's beautiful, so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Open up your eyes, dear Prudence. See the sunny skies. The wind is slow, birds will sing, but you are part of everything, dear Prudence. Won't you open up your eyes? Look around, round, 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 round. Look around, round, 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 round. Look around. Let me see you smile, dear Prudence, like a little child. The clouds will be, the days you change, so let me see you smile again, dear Prudence. Won't you let me see you smile, dear Prudence? Won't you come out to play, dear Prudence, with a brand new canción. Qué alucinante. Un trabajo de Paul en batería en The Prudence. Sí, Nelly. Una cosa. Pero. Re locos. Qué versátil que era McCartney para todo, ¿no? Uy, Hey Bulldog. ¡Wow! ¿Hace cuánto que no hago esa canción? Voy a esperar. El problema de afinar la guitarra de otra manera, después de recordar ponerla como estaba, ¿no? Don't think you think you're something.
Mil años que no la tocaba. Inés, ahí la habías pedido. A ver, estoy leyendo unos mensajitos por atrás. Por lo menos habría que ver si la cantó Paul en vivo, seguramente que sí, pero yo no recuerdo. No sé, Andrés, no me suena, pero bueno, no sé, hizo tantas giras. Ah, acá Julio le responde. La gira 2005, buenísimo. A ver. Thank you, Martin. Glad you enjoy it. De últimas paz. Pedacito. Wow, todo paz. Pedacito de todo paz. Ahí Rubén ladrando para Hey Bulldog. Thank you, Lee Hatton. Gracias. Bueno, seguimos con los pedidos. Les había dicho que había un par de cositas de álbum blanco. Y César Cejas me había pedido. A ver. Como les dije, había mucho Paul en los pedidos de hoy. Singing in the dead of night, take his sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Your
were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Qué lindo cuando lo vemos a Paul, ¿no? Solito ahí tocando esto. Por favor, la gloria. Have you seen the little piggies rolling in the bed? ¿Sigue sonando el disco? Bueno, a ver, ya que estamos en álbum blanco, habían pedido ahí Julio y Benjamín, creo que también habían pedido Madre Nature Song, qué sé yo, bueno, vamos a probarla. ¿No? Total, experimentamos en vivo. Belleza. Ah, Lautaro dice, hizo una letra por el primer tema que pediste. Bueno, bueno. Uy, Julia. Hace poquito hice una versión. A ver, aunque sea algo corto, pero aguantame de turbio que busco la letra. Eso sí que no. No me acuerdo. ¿En qué tono le hice? A ver. Sí, era ahí. Momento, ¿eh? Ya casi. A ver. Apple, what I say is meaningless. But I say it just to be true.
Arpegio de guitarra que les había enseñado Donovan, que lo usaron en varias canciones, de hecho. Gracias a vos, Sergio, por estar ahí, un placer. Lo usaron en Julia, lo usaron en Octopus's Garden, lo usaron en Happiness is a Warm Gun, bueno, en Dear Prudence. Es ese arpegio que les enseñó Donovan en la India y escopó y lo usaron en varias canciones. Ese cantar turbio, ven, vamos, esa es la actitud, buenísimo. Alex, lo vi a Paul en Buenos Aires el año pasado, sí. Acá hay varios que estuvimos ahí, ¿eh? No pude contener llanto presencial en el canto show, sí, totalmente. Here, there and everywhere. A ver, hacer un pedacito. Y ya, bueno, a poquito nos vamos acercando al final. A ver. Es una versión un poquito más corta. A ver. To be here, yeah. Making it straight or pain, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. Each one.
Here and everywhere. Qué versión, qué canción hermosa. Donovan, el de Invasión Extraterrestre. Podría haber sido, pero no. Yo me acuerdo de ser muy chica y ver una película donde estaba el actor que hacía de Donovan, que se llamaba Invasión Young. Dígame a alguien, por favor, que se acuerde de esa película. No sé, había unos hurones, era un desierto, era un guerrero, no sé, una cosa muy extraña. Bueno, nada, comentario al pasar. Uy, Here Today, qué temazo. ¿Cómo? Me están pidiendo mucho polo, ¿eh? Me tienta, Here Today. A ver, bueno. Y sí, ya que estamos con los pedidos. Here Today. A ver si me lo acuerdo. No sé si me la acuerdo toda. Bueno, probamos. Que Here Today y Blackbird de McCartney en vivo es ¿no? Es una cosa, el tema que más le gustó a Lennon, sí, bueno, Here Today era para Lennon, no sé si, no, ¿qué estabas diciendo? No, de Here and Everywhere, perdón. Gracias, Eduardo. ¿Viste, Nelly? Yo sabía, digo, a ver si Nelly, por favor, me dice que la vio. Tremenda. Y otra película que recuerdo mucho de esa época, también muy bizarra, una llamada Tremors. Que eran unos monstruos que iban por abajo de la tierra y te comían. Cosa de locos. Bueno, nada.
Ay, dijiste lo del guerrero, me acuerdo. Yo era fan del vacío extraterrestre. Sí, creo que todos lo éramos. Sí, me acuerdo demasiado, ¿viste, Diego? Sí, estaba en taparrabo Donovan. Qué bueno, qué bueno. Qué bizarro. Too many people. No, me están pidiendo unos temas tremendos. No sé. Te la debo, Andrés, ¿eh? Tiene una intro rarísima que no. No, ni ahí me la acuerdo. Perdón. No, a veces más compleja. Bueno, volvemos a un par de pedidos que tenía desde antes. Sí, Nelly, esa, Tremors, tremenda. Temblores en castellano, sí. Me acuerdo de verla de muy chiquita y como que me impresionó un poquito. Bueno. A ver, me habían pedido César Cejas. A ver si me acuerdo de esto, porque me había pedido. Me pidió Strawberry Fields Forever. Y hay una versión muy linda que hace Lennon. Es un demo que después salió. Anthology 2. Bueno, a ver si me acuerdo. Es una versión cortita. Uy, So Bad. Me están viendo unos temas tremendos, la hemos hecho esa con número de hace mucho. Qué belleza. Qué mazo. Bueno. Vamos con una más de Lennon, ¿eh? Lo tenemos un poco abandonado. Me siguen cebando con temas de McCartney, ¿cómo son, eh? Bueno. ¿quién me la pidió esta? Abraham. Por Instagram me la pidió. Rara, rara de hacer, pero bueno, a ver cómo sale. See how the round life keeps from a gun, see how the fly.
choose to be bloody, choose a man, you mean a naughty boy, let your parents grow up. Rara, rara, asado acústico, ¿eh? Bueno, después la morsa. Hey Mike, from California. Cuckoo gachu. To you too. Thank you. Saludos, Inés Ramos. A ver cuando se puede volver, ¿no? A los shows en vivo, bueno. Va a faltar todavía un poco, ¿qué va a hacer? Hay que esperar. A ver, ¿qué más? Estoy viendo mensajitos. Igual, bueno, ya vamos terminando. Tengo un par de pedidos más. Bueno, muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí. Con la música, bueno, podemos pasarlo un poquito mejor, por suerte. Esa letra de Leno, como para acordarse. Sí, Julio. Aparte, Walrus es una letra que no tiene ningún tipo de concordancia con nada, o sea, es, bueno, claro, para tener el machete. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir con las últimas. Esta la pidió Gustavo, igual creo que me la habían pedido acá, por acá también. Ya si nos vamos... Vamos al último, Abbey Road. Bueno, y ya saben, quienes quieran colaborar me contactan por privado, hay distintas vías, obviamente a voluntad. Estamos acá para amenizar un poco esta cuarentena
centena interminable. Así que bueno, nos seguiremos encontrando por acá. Muchísimas gracias. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Muchas gracias. A ver, Seba, que nos vio, ¿qué dice? Perdón. A ver. Un poquito medio largo. Nos viste en Teatriz, en Mar del Plata. Qué lindo lugar. Sí, hicimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hicimos un par de shows ahí. Bueno, hicimos los 50 años del álbum blanco. Un diciembre que yo estaba con una gripe alucinante, volaba de fiebre. Bueno, el álbum blanco me curó. Hicimos un especial Beatles vs Queen y me parece que hicimos algo más. Bueno, pero esos me acuerdo seguro, sí, hermosísimo y bueno. Bueno, ojalá podamos volver pronto. Bueno, muchísimas gracias por todos sus mensajitos. ¿Queda algo más? Me pidió Hernán Funes y alguien más había pedido por ahí. No, gracias a ustedes por estar y por la buena onda. Bueno, me voy con esto ya, lo último. Qué sé yo, es una locura, pero pidieron algunos y bueno, lo vamos a intentar con una... una sola guitarra, que es lo que hay. Bueno, algo más. Bueno, recuerden que mañana está la segunda parte del especial este de Últimas Paz que hicimos.
Y el martes la última parte y ya se termina la Beatle Week de Liverpool. Pero bueno, íbamos a estar allá, no pudo ser, así que esperamos que el año que viene se pueda dar. Así que bueno, muchísimas gracias. Estoy juntando coraje, ¿eh? Estoy juntando coraje para esto. Once it was away. Yes, I'm not.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar. Con bien, listo, no hay mucho más que decir. Muchísimas gracias, cuídense, quédense en casa, por favor, así esto se termina rápido. Gracias, gracias por estar, gracias por la buena onda, el cariño, todos sus mensajes, te lo súper agradezco. Nos encontramos prontito. Muy buena semana, gracias.